Vamos a pasar a la siguiente intervención. Es un placer presentar a Miren Ibarrucea, que es autora de una tesis titulada Las representaciones de la traducción en el campo de la literatura vasca contemporánea, una tesis que por el título ya llama la atención. Fue lectora en diversas universidades extranjeras y dio clases también en Bilbao y ahora es profesora titular en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. María José es doctora en Filología Vasca, profesora titular de Literatura Vasca en la Facultad de Letras también del País Vasco. Ha sido profesora en diversas universidades extranjeras también. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca, autora de 7 libros, 10 libros editados, 60 capítulos de libro, 70 artículos en revistas, en fin. Dirige el Grupo Consolidado de Investigación Memoria Histórica de las en las Literaturas Ibéricas. Y hoy nos hablarán de las primeras escritoras en lengua vasca, Vicenta Mohel, que llamó la atención por sus diversas facetas, ¿no? Como ellas nos explicarán. Por un lado, es traductora de las famosas fábulas de Esopo, y por otra, es autora de villancicos con una gran cantidad de obra en este sentido y además es editora. Por tanto, estamos muy inquietas por escuchar la intervención. Gracias. Bueno, egunon, buenos días, buen día. Es que ricasco por la invitación, por mimarnos. Bueno, es de recibo. Estamos felices, ya lo sabéis, estamos felices por lo que significa poder venir y poder estar aquí ante todo. Y estamos felices por el apoyo, por el trabajo de Carlota y Eva, por el estímulo de Pura constante y por vuestra compañía. Entonces trataremos de ser breves, concisas e ir un poco al tema. Si vamos a hablar de una persona, de Vicenta Mohel, absolutamente única en el panorama de literatura vasca, única por muchísimas razones. A sus 22 años publicó un libro, Ipuiñonak, que significa en castellano cuentos morales, y lo firmó con su nombre, se atrevió. No utilizó un seudónimo ni nada parecido, como otras muchas mujeres en el 19, como lo estudió también Virginia Woolf. Aparte de esto, políglota, matrimonio tardío, educada por su tío, colaborador de la Inquisición, en un contexto de hombres y en un contexto de curas, que es el contexto de la literatura vasca hasta el siglo XX. Para que os hagáis a la idea, si la primera obra de literatura vasca se publica en 1545, siglo XVI, hasta finales del XIX, hay unas 100 y pico obras, 110, de las cuales cuatro son estrictamente literarias. Y una de ellas es de Vicenta, pero aún ni todo, hablamos de una autora absolutamente estigmatizada. Y vamos a tratar de presentar esto en una brevísima ponencia y decir, y lo voy a decir, que es un work in progress, o sea, que esto es una especie de comienzo. Que no hay nada cerrado y que hay mucho que investigar, sobre todo de su faceta de editora. ¿Okay? Vicenta Mohel, considerada una de las primeras escritoras en lengua vasca y referente pionera de la tradición fabulística en euskera, sigue siendo una mujer marginal en la historiografía literaria reciente. Mohel es conocida sobre todo por la publicación de Ipuin Onak, Cuentos Morales, de 1804, traducción-adaptación de las conocidas fábulas de Esopo, que marcó un hito en el contexto de la edición en lengua vasca, no solo por la excepcionalidad del perfil de la autora, sino por la excepcionalidad del género textual en lengua vasca en el momento de su publicación. Es cuestión conocida, asimismo, que tradujo del euskera algunas pastorales episcopales, lo voy a decir el título en euskera, Espainiako goitzaiburuaren hartzai idazkia, de 1820. Bueno, una pastoral. Firmada esta también con su nombre. No es tan conocida, sin embargo, su labor como autora de villancicos y editora, desarrollada a inicios del siglo XIX en Bilbao, en un entorno de prensas en euskera en auge. Se le atribuyen hasta 10 villancicos. Uno de los ejemplos más notorios es la canción de Navidad,
en euskera, Gabonetako kantia bizkaitar guztientzat, de 1819, que significa Canción de Navidad para todos los vizcaínos, firmada con su nombre y recogida en una antología de Mann. Cabe subrayar también su desconocida labor como editora y agente social en la imprenta de su suegro, Sita en Abando. Vicenta Mogel trabajó, por ejemplo, en la corrección de los textos del alavés Ulibarri. La casaron a los 34 años por su competencia lingüística para trabajar en la imprenta. Perdón decirlo así, pero ese fue el objetivo. Quisiéramos reflexionar hoy brevemente sobre los condicionamientos que han llevado a la historiografía literaria vasca al olvido, al estudio imparcial o a la descontextualización de la contribución de autoras, traductoras, editoras como Vicenta Mogel, y señalar también aspectos más desconocidos de la autora, recordando la importancia del análisis de sus adaptaciones y visibilizando su desconocida labor como editora en un entorno que, a la cola del movimiento de la Ilustración en el País Vasco, se puede denominar del Grupo de Abando y su proyecto reaccionario de sociedad vizcaína. Estamos en un contexto carlista, hay que precisar. Pueden mencionarse en estos condicionamientos la desconsideración de los historiógrafos de la literatura vasca y los comentarios de corte sexista en prólogos y estudios sobre la autora. Ahí están, por ejemplo, las ideas principales del prólogo de Txomin Agirre. Txomin Agirre es el gran autor del costumbrismo vasco. Hablamos de inicios del 20. Y él escribió varios prólogos y varias reseñas sobre la recepción de la obra de Vicenta. El prologuista manifiesta tópicos latentes en su entorno social. La mujer no es mejor o peor que el hombre, pero es más fácil de corregir. Según Aguirre, son los hombres, nosotros, los que vestimos pantalones. Bueno, ironía absoluta, claro, iba con sotana. Nosotros los que vestimos pantalones, los padres, los maridos, los hermanos mayores, quienes deben corregirlas cuando aún son jóvenes, para hacerlas tan devotas como sabias y puedan gobernar bien la casa. Aguirre, en el mismo prólogo, considera el euskera de Vicenta limpio, pero de tinte extranjero. La palabra extranjero es muy importante en un contexto del 19, donde la emigración va creciendo, etcétera, etcétera. Las ideas condensadas en ese prólogo también se repiten en otros documentos en los que se recuerda a autoras vascas y en los que se subraya su labor de promoción de las ideas de la Iglesia Católica y del nacionalismo vasco, sin considerar su aporte al devenir de la historia literaria vasca. Parece, por tanto, que lo que la propia Vicenta mencionaba en su prólogo a Ipuño Nak era el vaticinio del discurso de la historiografía literaria vasca que le iba a seguir. Ella decía, y cito en euskera, «Gauza honik badago, esan dezatela inorena dala, ez nerea, okerrik badakuste, egotzi nere gainera. Berdin arteak ez du emango sagarrik». Traduzco. Si hay cosa buena, dígase que es de alguien, si se observan errores que se me atribuyan. Igualmente seguirá sin dar manzanas la encina. Ella pide perdón por publicar el libro y pide perdón en un prólogo. Y dice, bueno, ya sé que no es trabajo de una mujer estar escribiendo libros y ya sé que son traducciones. No me quiero apropiar del trabajo de Sopo y pido disculpas de antemano por el atrevimiento que he tenido. Recordemos que Vicenta Mogel firmará los villancicos anteriormente mencionados como una mujer en una ocasión, pero se difundirán sin firma y no se dará cuenta las historiografías de muchos otros que no se le han atribuido hasta hace bien poco. Volviendo al análisis de las representaciones historiográficas, quisiéramos recordar que no es nuestra intención leer ni juzgar a esos historiógrafos o prologuistas desde perspectivas actuales. Entendemos que los discursos y modos de hacer responden a su contexto. Pero sí que quisiéramos señalar la necesidad de releer tanto la historiografía como los textos a analizar, considerando nuevas perspectivas teóricas y considerando datos que han arrojado estudios recientes. Y es que creemos que junto a todo lo anterior, así como a la falta de estudios de recepción de la autora que nos ocupa, pueden añadirse en el listado de condicionamientos para la inexistencia de autoras, traductoras y editoras en la historiografía literaria vasca, no haber aplicado perspectivas interdisciplinares en el estudio de sus obras, atendiendo, por ejemplo, a estudios de género, estudios culturales, estudios de traducción, a la historia de la edición.
Todo ello nos ha alejado de datos que arrojan luz sobre la amplitud del campo de trabajo y de la influencia y el alcance de Vicenta Moguel. Asimismo, el acceso a nuevas fuentes documentales y el análisis de documentos privados que hasta ahora no se han utilizado como fuentes de la historiografía literaria, como pueden serlo cartas personales, abren nuevas vías de investigación, como bien indica Blanca Ugel en una charla impartida en nuestra universidad. Ya adelantábamos unas líneas más arriba. Sí que se han realizado algunos trabajos desde estas perspectivas y quisiéramos visibilizarlos en tanto en cuanto no siempre se han tenido en cuenta o integrado en la relectura de la historia cultural vasca. Matizar. Hablamos de una lengua absolutamente minoritaria, bueno, lo es hoy en día, pero ya en el 19 prohibida. El problema de la historia y literatura vasca es, aparte del limitado número de textos, es que muchos se han perdido. Para que se hagan una idea, en Guipúzcoa, que es de donde yo provengo, de cada 6 habitantes, 5 eran monolingües en lengua vasca en el siglo XIX. Pero la educación, la administración, todo se desarrollaba en castellano. Eso quiere decir que hablamos de un mundo absolutamente subalterno, de espaldas a lo que era la institución o el mundo oficial. Y eso explica estas dinámicas, estas tensiones. Quisiéramos señalar, por tanto, trabajos como el que, bueno, hace tiempo publiqué sobre Vicenta, estudios realizados por Xavier Alcíbar o Javier Esteban Ochoa Derive, que, como veníamos diciendo, no se tienen en cuenta, se obvian o se utilizan con otro tipo de fines que creemos se caracterizan por un empeño de mitificar o estereotipar o se toman algunos datos como anécdotas. No sé si ocurren en ámbitos como el catalán o el español tanto, pero en la historiografía literaria vasca se repiten los tópicos en las historias de la literatura, es decir, se repiten los contenidos constantemente. Y hay poca gente realmente profesional que atiende a las últimas investigaciones y las incorpora en su discurso. Hay una repetición de datos y tópicos constante. Por citar un ejemplo, en la última reseña de Vicenta Moguel, a cargo del profesor John Cortázar, publicada el año pasado, en 2020, por tanto, por nuestra universidad, en un libro a cargo de profesores catedráticos como Joseba Aguirre Azcuénaga, Miguel Urquijo y María José Villa, donde se repasa la situación de la mujer en relación con la política, el trabajo y la educación a través de biografías de 10 mujeres destacadas en distintos ámbitos, se resumen los datos biográficos de Vicenta Moguel y Elguezábal, su marido, a partir de fuentes como las de Xavier Alcíbar del año 92, de Xavier Echaniz del año 97 y la tesis de Josune Beldarrain del 2010. En esa semblanza, Cortázar nos recuerda que Vicenta Moguel fue acogida por su tío Juan Antonio Moguel, y cito de la mencionada semblanza, uno de los principales escritores del 18 y de principios del 19, quien se ocupó de la educación de su sobrina, tanto en el ejercicio de las lenguas como las disciplinas científicas. No se visibiliza en esa semblanza, sin embargo, un dato que creemos importante desde el punto de vista de género, del que tenemos constancia a partir de la misma investigación utilizada como fuente. Y es que Juan Antonio Moguel, el tío de Vicenta, se arrepiente de no haberla instruido aún más. Vicenta tuvo la fortuna de ser educada en casa, en un ambiente realmente culto y exquisito, pero ese fue su techo. El tío colaboraba, Juan Antonio Moguel, bueno, según Unamuno, autor de la mejor novela en lengua vasca del 19, Perú Abarca, que es absolutamente falso. Unamuno tenía muchas virtudes, pero no era un, bueno, su valoración de la historiografía en lengua vasca, bueno, es un poco, diría yo, cuestionable. Pero colaboraba con la Inquisición, Moguel. Entonces, desde su punto de vista, instruir a una mujer en casa, aunque fuera su sobrina, instruir e ir hasta el final, era un muy atrevido. Y de hecho lo dice, según confiesa su tío, he de confesar mi hierro o acierto en no haber fomentado más los estudios de mi sobrina. La singularidad y el genio de una mujer me hicieron temer alguna altanería de espíritu. Paré en esto por cobardía o por temor. Podía haberle instruido algo en física, pero no soy matemático. Estaba muy bien en el francés con la instrucción de los clérigos de dicha nación. Creí
la bastaba saber la traducción. Es decir, él para y frena la instrucción de Vicenta. La mencionada semblanza también nos recuerda las palabras de la propia Vicenta Moguel en la introducción de su libro Ipuñonac, en la que muestra conciencia de que muchos la criticarán por querer vestirse con la pluma de otros, por querer apropiarse del trabajo de otros. Era traductora y eres una traducción-adaptación. La semblanza nos recuerda que Vicenta Moguel ha sido considerada como la primera mujer escritora en lengua vasca, pero también apunta que, como algunas composiciones del manuscrito de la Zárraga del siglo XVII son atribuibles a una mujer, Estíbaliz Sasiola, deberíamos considerarla, por tanto, la primera mujer que publicó un libro completo en euskera, y es un matiz importante. La semblanza apunta también que, según Xavier Echaniz, la de Vicenta Moguel es la primera obra dirigida al público infantil, pero llegados a este punto, deberíamos recordar, en el momento en el que Echaniz escribió su Historia de Literatura Infantil en euskera, aún no se conocía la primera edición de la Doctrina Cristiana de Materra, escrita a modo de diálogos para niños en edad escolar con el fin de propagar la doctrina cristiana y ayudar al aprendizaje de la escritura y lectura en euskera. En las versiones más conocidas y posteriores de esa doctrina, el texto se amplió y se eliminaron las referencias al público infantil. Por lo tanto, hoy deberíamos acotar la designación de primera obra dirigida al público infantil de Echaniz y retomada por Cortázar. La aludida semblanza de este último también nos recuerda que, aunque durante tiempo se haya pensado por una cita realizada en latín que las fábulas se habían traducido de esa lengua, directamente de latín, la fuente de las fábulas es, según Josune Beldarrain, una versión coetánea en castellano. Más allá de cuestiones que puedan definirse, a nuestro parecer, anecdóticas, la obsesión de la literatura vasca por las primeras veces, una obsesión muy masculina, es decir, la primera autora en lengua vasca, la primera autora de literatura infantil, y teniendo en cuenta que esas anécdotas son fruto de contextos y tendencias sociales, textuales o de modos de hacer de la época, nos parece más relevante recordar cuestiones que tienen que ver con la reelaboración de los textos que realiza Vicenta Moguel en su libro y en sus influencias, es decir, recalar en las influencias que tuvo la autora al escribir el libro. La profesora Josune Beldarrain explicaba que Ipuñonac dio paso a una fabulística como género autónomo en la época. Apúntese aquí que la investigadora atiende al devenir de la literatura en relación a la obra y no a la anécdota. Creemos más relevante recordar cuestiones de carácter sociológico y de capital social, en las que tienen importancia las redes relacionales y su influencia en los textos y arrojan luz sobre el análisis textual. Beldarrain apunta que la obra de Moguel se engarza en la línea del conocido fabulista samaniego, y cabe recordar que este último formó parte de la Real Sociedad de Amigos del País, creada en torno a Xavier Munibe, conde de Peñaflorida, a la que fue cercano el tío de Vicenta Moguel, quien acogió y educó a sus sobrinos tras quedarse huérfanos. Los jóvenes Moguel crecieron en un entorno que cultivaba las ideas de la Ilustración, aunque en el País Vasco el clero fuese contrario a estas ideas. Parece que Juan Antonio Moguel, sacerdote en Marquina, fue influenciado por el libro Instrucción de la Mujer Cristiana de Luis Vives, y de ahí que la educación de Vicenta combina algunas ideas, y diríamos sobre todo formas, de la Ilustración con las ideas de una moral católica severa, muy severa, palpable tanto en las lecturas como en el discurso de la propia Vicenta, que admite querer alejarse de los cuentos locos tradicionales y acercarse a los clásicos, e incluso hacer olvidar esos malos cuentos de tradición popular a los jóvenes. En ese contexto, Vicenta relabora las fábulas de Esopo, tal y como explica Josune Beldarrain en su tesis, siguiendo de cerca el hilo narrativo y los contenidos temáticos, pero también en mente a un receptor rural y joven al que pretendía instruir y educar. Para ello, elimina los exordios de Esopo, pero los inserta al final de cada pieza, en verso, después de la enseñanza, como si quisiera, al igual que los improvisadores en verso, de tradición oral en euskera, recopilar como colofón el contenido de las fábulas.
Atendiendo siempre al análisis de Beldarrain, Vicenta Moguel amplía el texto explicitando elipsis, concretando sustantivos, cambiando de un estilo indirecto al directo, utilizando diálogos y preguntas retóricas o introduciendo conceptos de la realidad cultural vasca, más detalle las descripciones, etcétera, etcétera. Utiliza para ello un lenguaje cercano al oral. Pero en tanto en cuanto era mujer instruida, también mantiene la exomástica y los nombres propios del original, y también se advierte en sus elaboraciones tendencias a crear neologismos. En cuanto al mensaje o enseñanza de las fábulas, se asemeja en algunas ocasiones al original, pero introduce temas de la doctrina y la moral cristiana. Y ahora continúa, miren. Se trata, Vicenta, de una mujer a caballo entre dos tipos de discursos civilizadores, el misional y el político, por utilizar los términos de Javier Esteban Ochoa de Dive en su esclarecedor Discursos civilizadores, escritores, lectores y lecturas de textos en euskera de 1767 al 1833, libro publicado por la editorial Silex y desgraciadamente agotado. Vicenta Moguel es una mujer que vive en una época en la que irrumpen diferentes géneros de lectura comunes a los focos culturales europeos y dirigidos a campesinos y artesanos. Los textos, por lo tanto, y siempre siguiendo a Ochoa de Dive, y cito, se distancian de una lógica doctrinal y adquieren elementos que hasta el momento habían estado ligados a la literatura de los notables locales. Cierro cita. Pero tal y como insiste el historiador, y vuelvo a citar, esta situación no quiere decir que los textos rompan con la tradición que había habido hasta el momento. El discurso misional sigue publicándose con fuerza y muchas obras han recibido importantes influencias de él o de otros discursos, al igual que la obra y los villancicos de Vicenta Moguel. Así han de contextualizarse tanto las fábulas como los villancicos escritos por Moguel en un entorno en el que surgen en euskera tipos de textos no abundantes hasta el momento, textos de carácter no religioso, como lo son los villancicos, las comedias o las proclamas políticas que surgen en esta época. Y el grupo de Abando, el grupo del que forma parte Vicenta Moguel, hace uso de este tipo de textos como estrategia comunicativa para promover discursos tradicionalistas. Y es que ya hemos mencionado al comienzo de esta conferencia que se atribuyen a Vicenta Moguel los villancicos que se cantaban en la iglesia de Santiago de Bilbao, y así lo recuerda también efectivamente la semblanza de Cortázar que hemos apuntado. Él dice que son atribuibles a algunos de los villancicos y que, bueno, que fueron firmados de forma casi anónima, ¿no? Hemos dicho que el del 1819 reza publicadas por una mujer en 1819 en la iglesia de Abando. Debemos a Xavier Alcíbar un estudio muy minucioso y comparativo de todos los villancicos publicados en Bilbao en esa época y los de Vicenta Moguel. Y es cierto que parece que faltan los villancicos de un par de años, del 18, del 33, puede deberse al régimen constitucional de esos años y a prohibiciones de imprenta. Cesaron en el 33 al empezar la guerra. Y en opinión de Alcíbar, son los de Vicenta Moguel los que conforman la colección más cuantiosa y de mejor calidad literaria. Los villancicos de Vicenta Moguel tienen contenido y mensaje político, social, religioso y moral. Para más detalle, pues tenemos el trabajo de Alcíbar sobre el lenguaje, composición, temática, contenidos, motivos, objeto, voces, ¿no? Incluso la intertextualidad para con los textos de su tío y de sus otras, de Ipuyonac y también de sus traducciones, ¿no? Se hace referencia a los documentos que ha traducido, etcétera, ¿no? Por las temáticas. También se apunta en la semblanza que hemos aludido que se realizaron por encargo del escritor José Pablo Ulibarri y Eleuterio Basozábal, comerciante bilbaíno y marido de Vicenta Moguel desde 1817, apuntando a que los dos hombres compartían cargos públicos. Sin embargo, creemos que resulta necesario contextualizar a la autora, traductora, editora, como lo hace Eribe de Ochoa en el grupo de actores conformado por José Pablo Astarloa, que era franciscano en el convento de Bilbao en esa época, Vicenta y su hermano Juan José Moguel, escritor y cura también en Marquina,
con cargos municipales por el bando de los carlistas, y José Pablo Uribarri, escritor y herrador veterinario y regidor municipal hasta que los liberales llegaron al poder en el municipio. Todos ellos son cercanos al marido de Vicenta, Eleuterio Basozábal, y sobre todo a su padre, ¿no? José Basozábal, dueño de la imprenta del mismo nombre, donde se dieron a la luz pues, muchos de los citados villancicos. Y así lo explica Eribe de Ochoa. Fueron responsables del mayor auge de las prensas bilbaínas en euskera conocido hasta el momento. Los cuatro promovieron un cultivo del dialecto vizcaíno en diferentes textos que creó un discurso homogéneo apuntando hacia un público popular del que ellos mismos se mostraban muy cercanos, ¿no? Entonces, podrían ser efectivamente encargos de sus compañeros, pero Vicenta formaba parte de ese entramado y de ese grupo de autores y diríamos mediadores, ¿no? El historiador, ¿no?, al que citaba, Eribe de Ochoa, también nos da cuenta incluso de las razones del matrimonio, ¿no? Nos vamos a decir de conveniencia. Dice, dado que imprimir textos en euskera era uno de los méritos alegados por los impresores y que se vivían momentos especialmente fructíferos para ello, quizás haya que entender dentro de determinada estrategia la boda de Vicenta Moguel a sus 34 años, ¿no? Lo que queda fuera de dudas es que la comunión de intereses entre Vicenta y su suegro, maestro platero y propietario de la imprenta de su mismo nombre, luego heredada por Antonio Jáuregui, donde pasarán a imprimirse la mayor parte de textos en euskera entre el 20 y el 30, ¿no? Y es que consta a historiadores que Vicenta Moguel recoge, lee, detalla con su suegro diversos aspectos de la impresión de documentos en la citada imprenta. Y es que se trata de una mujer que conocía muy bien los aspectos lingüísticos del euskera. Y, como bien indicaba su tío a Vargas Ponce en una carta, dice, en cuanto a la inteligencia gramatical del vascuence, apuesto a que en toda Vizcaya no hay uno solo, dejo a Astarloa, que sepa mejor las inflexiones multiplicadas de los verbos. Es un apunte de uno de los artículos de Alcíbar. Conocía asimismo el lenguaje popular y quería utilizar el grupo de abando para llegar al público, pues hay que entender el papel de este como un transmisor de la proclama civilización rural, foral vizcaína, sustentada por élites del señorío, en el que tomaban parte como mediadores sociales entre estos y los sectores populares. Y cito una vez más a Eribe de Ochoa, el propio transmisor de un determinado discurso, es parte importante del mensaje y la estrategia de mostrarse cercanos a los campesinos es más creíble de un cura de pueblo que ha realizado sus estudios en la nada cosmopolita Universidad de Oñate, de un fraile franciscano, de un herrador veterinario y de una mujer que traducía proclamas del señorío. Estos difusores tendrían claras las características de la población a la que se dirigían, utilizando en su favor las barreras idiomáticas de la comunidad. Es conocido que Vicenta Moguel tradujo, además de las fábulas de Sopo, otro tipo de documentos, como es el caso de la declaración o manifiesto del rey Fernando VII, con un prólogo y un epílogo de Luis Borbón Toledo en 1820, documento en el que el gobierno manda a los obispos que los párrocos explicasen la constitución en la iglesia. Y también se atribuye a Vicenta Moguel la traducción de una carta en contra de los carlistas después del alzamiento de estos últimos en el 33. Y además, Alcíbar apunta elementos intertextuales, como os he dicho anteriormente, entre estos documentos y los villancicos, les hace alusión. Según apunta el conocido impresor Delmas, Vicenta Moguel fue traductora en la Diputación Vizcaína en el 1820 y el 33 y al parecer traducía por mandato y encargo de la Diputación y tradujo documentos en favor de los liberales, fuesen o no de su agrado, ¿no? Porque vemos que en los villancicos pues, expresa sus pensamientos de manera más abierta. La hipótesis de Alcíbar es que Vicenta probablemente no se atreviese a firmar los villancicos a partir de 1820, lo hacía como una mujer en el 19, por ser traductora oficial y los villancicos escritos en una época de conflicto y cambios de régimen pues tenían un claro tinte político.
Tal y como concluye Alcíbar, debemos a Vicenta Moguel haber dado continuidad a la serie de villancicos de Bilbao en los años de crisis antes de la primera carlistada y, en comparación con los villancicos anteriores, son más ricos en cuanto a temática, lenguaje, fuerza y elaboración formal. Se valió de los villancicos para promover mensajes en pro de los fueros y de la identidad política de Vizcaya y criticar algunos aspectos de la vida moderna, los bares, las borracheras, el juego, el tabaco, las mujeres que preferían al hombre, a los hombres de los entornos no rurales, y para predicar mensajes en pro de la paz, el trabajo y Dios, al igual que lo harían Astarloa y Fray Bartolomé en sus doctrinas en la misma época. Por tanto, podríamos decir que la renovación formal, si se quiere, de los textos no religiosos, de las fábulas, de los villancicos, es también un espejismo, aunque no puede por ello quitársele valor al aporte de la autora a la evolución de la prensa y la literatura en euskera. También apunta Alcíbar que, según Delmas, Vicenta Moguel escribió otros originales que desaparecieron tras su muerte. Toda esta contextualización no se recoge en la historiografía literaria vasca ni en las semblanzas a las que hemos aludido. Y es por ello que decíamos que Vicenta Moguel es una autora, traductora, editora todavía marginal. Se trata de una excepción, no excepción por haber sido una mujer instruida de manera inusual y letrada, sino una excepción por haber sido pionera en cuestiones de autoría y por haber llegado noticia de ella hasta nuestros días. Marijo Laciregui la definió como una grieta en una tradición literaria androcéntrica. Y es que cabe destacar que las menciones que se hacen siempre de Vicenta en las historiografías literarias son siempre muchísimo más escuetas que las de su tío y las de su hermano, y poco se menciona que la autora fue referencia, por ejemplo, para autores de libros de fábulas publicados en el siglo XIX. Y parece que su obra como escritora de villancicos no fue conocida en su entorno. Lo fue para Astarloa, Ulíbar y el jesuita José Ignacio Arana, pero luego ellos no lo transmiten. Y es que, tal y como indica Alcíbar, ni Zabala ni Uriarte efectivamente hacen mención de ella en sus recopilaciones de villancicos. Aunque, según prueba el mismo Alcíbar en trabajos filológicos, algunas de las que recoge el mismo Uriarte pueden atribuírsele a Vicenta Moguel. Y en las recogidas por Bonaparte y Urquijo tampoco. También hay algunas que son atribuibles a Vicenta Moguel. Sería, por lo tanto, a nuestro parecer, de recibo atender a estudios relacionados con la recepción y la contextualización de las reediciones de su obra, que no son pocas. 1880, 1912, se recogen en publicaciones periódicas en 1899 y, pues, en épocas más contemporáneas también se ha retomado su obra, se ha reeditado en el 92, pero queda por realizar en paralelo, ¿no?, a la introducción que realizó María José Loaciregui en el 2003, un análisis exhaustivo de la recepción y representación de la autora, traductora y editora en todas las historiografías literarias vascas, en libros de texto, en textos de divulgación, y así como en su representación ficcional en obras como las de Yolanda Arrieta, Vicenta Txiki o Argiaren Alaba, ambas publicadas en la editorial Denon Artean. Con esto queremos subrayar que no se trata de que la historiografía literaria mitifique a la autora o que cree una nueva primera vez de la literatura vasca atribuida a una mujer, sino se trata aquí de contextualizar y de analizar la obra y de arrojar luz sobre cuestiones de su trabajo editorial, por ejemplo. Y nada más, eskerrik asko y eskerrik asko de parte de Vicente.